contacto con alguien que fue dos veces precandidato a presidente de River, un gran dirigente, y por sobre todo una persona que ama y siente a River. Daniel Kipper, Roberto Alonso lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andas vos? Muy bien, y agradeciéndole desde ya esta comunicación, y bueno... No, por favor, soy yo el que agradece. Siempre es bueno estar en contacto con gente de River. Bueno, para comenzar, ¿cómo ve institucionalmente, dejemos lo futbolístico, que sabemos que gracias a Dios nos va bastante bien en estos últimos años, pero institucionalmente se habla tanto de que la conducción de las finanzas y demás, usted que siempre estuvo ahí metido adentro de las entrañas de las dirigencias y demás, ¿cómo lo ves el panorama ahora, Daniel? Bueno, obviamente ha sido un año muy complejo este que ha concluido y posiblemente también lo siga el año en curso a raíz de la pandemia de COVID-19 que ha motivado el cierre de actividades, de establecimientos, nos ha obligado a permanecer en casa muchos de nosotros, el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. Es decir, que económicamente ha sido un año muy complicado para todos, que River no ha sido la excepción. Por eso uno advierte que hubo un incremento en el pasivo, pero que es preocupante, pero no desesperante la situación del club, porque si uno hace una comparación histórica, estamos a niveles similares. La ratio de liquidez, lo que llaman los contadores de ratio de liquidez, que es lo que permite medir la capacidad del club para afrontar sus deudas, es similar, por ejemplo, a la del año 2010, a la del año 2013, cuando... de pasar la deja del club en el 2010 cuando lo recibe. Es decir, que River ha demostrado a lo largo de su historia una capacidad de recuperarse de los problemas económicos. En la medida en que hay una reactivación en la economía mundial y nacional, vamos a poder hacerlo. También hace falta estrategia para crecer, porque yo lo vengo diciendo hace muchos años. El negocio de River es vender fútbol y no futbolistas. Tenemos que recaudar a través de los canales que usan los clubes europeos, que es el marketing, la transmisión televisiva, el merchandising, etcétera, que es lo que permite que Messi cobre la fortuna que hace unos días nos enteramos que cobra, ¿no? Con grandes recaudaciones podemos obtener a los futbolistas. La gente te ve los partidos cuando hay fútbol de calidad. River lo tiene, por suerte, más allá de las dificultades de la Argentina. Mérito de los jugadores y el cuerpo técnico que han sabido mantenernos en estos años en la pelea permanente con una capacidad futbolística que sorprende. Pensar que el ganador de la Copa Libertadores de este año ha dado un triste espectáculo que lo enfrentó a River en Brasil, muestra el nivel competitivo que ha tenido nuestro equipo. Podemos recuperarnos y yo creo que la representación de viejos dirigentes, River es como un corcho. Uno lo quiere, cuando lo quieren hundir, siempre sale a flote. Entonces, a mí no me alarma la situación económica, me preocupa, pero sé que podemos superarla con relativa facilidad en la medida en que la vida vuelva a la normalidad, ¿no? La pandemia tiene consecuencias para todos en los bolsillos. Daniel, buenas tardes. Daniel Galazo, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Daniel? Un gusto, muy bien. Vos sabés que yo coincido plenamente con lo que vos estás diciendo. Yo tengo una teoría, no sé si coincidís. Me parece que desde hace... desde siempre, creo yo. La marca River no estuvo nunca bien explotada, Daniel, me parece. No, acá hay un fenómeno que hay que analizar, que es la explosión que hace el fútbol a partir del desarrollo tecnológico.
es decir, hasta finales de los 80, principios de los 90, prácticamente la televisión era muy precaria, la televisión de los partidos, y no era muy atractiva. Ya con la televisión a color, que llegó en los 70, y la mejora de calidad de la imagen, en los 90 explotó. Uno de los clubes que supo revertir el fenómeno fue Barcelona, que fue de los primeros que transformó su economía, y una vez tomó, multiplicó por 10 sus ingresos en la década del 90. River, lamentablemente, no supo hacerlo, y optó por financiarse vendiendo talentos futbolísticos. Y nosotros pensamos en los jugadores que hemos vendido, en la calidad de los futbolistas que hemos vendido. En verdad, muchas selecciones argentinas fueron vendidas por River, y esto no significó un incremento de la economía del club, porque cuando nuestros futbolistas juegan en el exterior, las empresas pagan al club que lo compra para hacer publicidad en esa camiseta, para transmitir ese partido, y no tanto a nuestro primer equipo. Y faltó también capacidad de negociación y visión por parte, a veces, de los dirigentes a la hora de sentarse en un contrato. Pero yo quiero conservar a las grandes estrellas futbolísticas, tener equipos estables, esos equipos que uno sabe de memoria, y no estar viendo cómo cada año armamos un nuevo equipo, quién se va, quién se queda, y a veces se van incluso sin dejar una moneda en el club, no sé, una forma en que esto ocurra. Y también hay un fenómeno que vinculado con esto, que no se advierte, que fue el cambio de reglas de la FIFA en el vínculo entre futbolistas y clubes. Hoy los futbolistas tienen derecho a rescindir el contrato. Nos pasó a nosotros hace poco con un gran goleador que optó por irse a Alemania, rescindiendo unilateralmente el contrato, el salario, y esto nos ha colocado en una situación de mucha precariedad al fútbol latinoamericano, porque los clubes europeos, que gozan de una manera fuerte y que han sabido explotar los ingresos de los jugadores, viven forzando situaciones como esa. Tratan de permanentemente de venir a buscar buen talento futbolístico a poco precio. Y tenemos que volver a las viejas reglas. Es decir, los clubes que hacemos enormes esfuerzos para formar futbolistas, que de la cantidad de chicos que llegan a un club, de cada 1000, 2 llegan a primera división y al estrellato. El resto lo formamos como hombres de bien, dando de educación, valores, etcétera. Hoy prácticamente somos recompensados en apenas un monto menor que lo que se llama como derecho de formación. Y nosotros tenemos que volver a las viejas reglas, que el futbolista firma un contrato, el club tiene derecho a transferirlo y que ningún club pueda venir a llevártelo con la facilidad que lo hacen ahora. Daniel, vos bien decís con la facilidad que hoy se pueden llevar a un jugador, y también vos tenés una idea que está en tu plataforma, que es la de llegar más al socio. Hoy nosotros, a través de las entrevistas que tenemos, las charlas que tenemos con las filiales y demás, el socio se ve como un poco alejado, o la conducción ve al socio de otro nivel, o sea, trabajan más para adentro que para el socio. Vos tenías una idea, una vieja idea, de volver a que el socio sea parte fundamental y pueda conocer peso a peso lo que se gasta en el club, y estar en contacto con todo, no solamente con el fútbol, sino con todas las disciplinas que tiene River. Bueno, esa idea, presumo que te referís al derecho de información, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea en un momento muy complejo institucionalmente, bajo la gestión de Darío Pasarela, presionado por las circunstancias que todos conocemos. Él aceptó y aprobó
el derecho a la información que nosotros redactamos, si bien nuestro proyecto original fue modificado por el entonces secretario Daniel Bravo en algunos puntos. Pero el socio tiene derecho a presentar una nota club y recabar la información. Es un derecho que le corresponde como dueño del club. Nosotros somos los que aportamos y bancamos económicamente al club y somos los auténticos dueños y tenemos derecho a que nos explique el destino de cada centavo institucional. La gente debe ejercer ese derecho. A veces a la gente, al socio y al ciudadano en general en la Argentina le cuesta darse cuenta que tiene poder. En definitiva, el voto, tu voto, el voto de Daniel y mi voto y los votos de cada uno de los socios son los que permiten que alguien llegue a la gestión de gobierno. Entonces, tenemos un poder importante que a veces no lo ejercemos o no o renunciamos al mismo, pero el socio tiene derecho a pedir información. Pero el club tiene que crecer también en institucional. Hace años que Daniel, ¿te puedo pedir un favor? Daniel, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? Sí. Tenemos que ir a la tanda institucional de la radio. ¿Podemos reconectarnos en 2 minutos, por favor, y seguir con esta conversación que tanto nos interesa, por favor? Sí, con gusto. Gracias, muchas gracias. Vamos entonces a la tanda institucional de la radio y volvemos en 2 minutos con Daniel Skipper. Rebelde. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompáñanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes de 22 a 23 por La Rebelde. Arrancar tu semana con el diario del lunes. Radio Rebelde, la radio de todos. Hay un ángel que vuela. Regresamos después de la tanda institucional de la radio. Estamos conversando con alguien que es puro River, por eso conversamos con él, más allá de su condición de ser ser proveniente de una familia de dirigentes, pero más que nada hablamos con él por su amor por River. ¿No? Quiero decirle a nuestra audiencia, que estamos conversando con el doctor Daniel Skipper, candidato varias veces a la presidencia de River. Con él estamos llevando a cabo esta conversación. Daniel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Respecto de lo que estábamos hablando y vos estabas desarrollando antes de ir a la tanda institucional, yo noto, por ahí es una percepción personal y particular, que en todo el ámbito del fútbol en Argentina, a lo mejor quizás desde AFA, pero me centro más en los clubes, por un montón de cuestiones que, no sé, sociológicamente había que analizar, no es el momento, pero digo, no se está ampliando cada vez más la brecha entre la dirigencia y los socios que somos verdaderamente los dueños del club y que muchas veces no tenemos, por más que se haya votado, yo recuerdo, el tema del acceso a la información, no tenemos, ese nivel decisorio, si querés, que en primera instancia deberíamos tener. Sí, sí, vos fijate que en la AFA falta democracia. El presidente de la AFA es electo por un grupo reducido de dirigentes,
incluso a veces representativos de clubes con escasa cantidad de socios, y ellos son los que dicen al presidente de la ASA. Lo que deberíamos hacer es votar los socios de todos los clubes afiliados a la ASA para elegir autoridad, para evitar aquella vergonzoso empate que tuvimos oportunidad de ver por TV en las fracasadas elecciones de autoridades de la AFA, o para que las autoridades de la AFA sean en verdad representativas de los clubes y también de la importancia de los clubes, porque el actual presidente de la AFA, y eso sin demérito para su persona, representa un club que no tiene la importancia, la trascendencia que tienen los cinco grandes clubes del fútbol argentino, ¿no? Entonces, su visión y su criterio para tomar decisiones que afectan a los grandes clubes, que somos los que sostenemos en definitiva la estructura futbolística de Argentina, muchas veces no se condice con nuestra realidad, con nuestras necesidades y mucho menos con nuestros intereses. Es decir, cuando la FIFA aprobó, por ejemplo, el cambio de reglas para que el jugador pueda irse y no estar, como ocurre actualmente, ¿no?, en rescindir unilateralmente su contrato con el club, los clubes argentinos, a través de sus representantes, empezaron a conformidad y no supieron defender la necesidad que tenemos de que esto no ocurra, ¿no? Entonces, en los últimos años vemos cómo vienen los clubes europeos con billeteras, tratan de llevarse a las grandes futbolistas. Y cuando vemos fútbol europeo por TV, notamos que los grandes jugadores son latinoamericanos. Pero el dinero queda en la tesorería de los clubes europeos y nosotros tenemos dificultades económicas producto de esta circunstancia, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio muy importante y muy global en el fútbol argentino para que los socios puedan votar, todos los socios, también los socios de los clubes chicos, pero obviamente el criterio será diferente según uno quiera defender a las grandes entidades, a las grandes instituciones y potenciarlas, en cambio se conforme con la mera subsistencia que los que hoy nos han dejado esta normativa de la FIFA. Acá lo que digo, para ser claro, la FIFA mandó al fútbol latinoamericano la primera vez del fútbol mundial, con este cambio de reglas que hubo allá por el año 2005. Daniel, vos desde muy chiquito transitaste los pasillos del Monumental, llegaste a conocer hasta el primer presidente que tuvo River, Leopoldo Bar. Y te llevo un poco hacia atrás en el tiempo, y fuiste uno de los que puso la idea de la piedra fundamental para lo que hoy es River, en lo que hace a la parte del colegio que tiene hoy River. ¿Cómo fue esa anécdota con el rector del colegio, Carlos Pellegrini? Bueno, yo fui egresado del Carlos Pellegrini, alumno de Carlos Guerra, que era en aquel momento vicerrector del Carlos Pellegrini, y fanático de River, y yo lo conocía por su fanatismo. Y mi padre en aquel momento era el presidente del Consejo de Fútbol de River, y un día nos encontramos de casualidad en la esquina del colegio, en Marcelo Pérez del Italao, y de esa charla surgió la idea de tener un colegio en el club para brindarle a los chicos que jugaban en las divisiones interiores educación académica formal, para que aquellos que no pudieran alcanzar los niveles de primera división y procurar un futuro a través de la práctica de fútbol, pudieran hacerlo en otros ámbitos. Y de ese encuentro casual, porque la idea, Carlos Guerra fue el primer rector y Rafael Aragón, que era el presidente de aquella época, apoyó con entusiasmo la iniciativa y fuimos el primer club de fútbol en tener un colegio, ¿no? Luego tomó vida propia, el colegio fue creciendo,
y hoy tenemos incluso la Universidad del Deporte, ¿no? Que en su momento, junto con Jorge Delfino, bajo la presidencia de Hugo Santilli, presentamos el proyecto para la universidad y para que se declarara de interés institucional el proyecto de la universidad, que finalmente, con el cabo de los años, se fue construyendo y se hizo una realidad. Y esto es muy importante para el club, porque no todo es fútbol, también interesa la parte social, la parte cultural, la parte deportiva, y en función de esto creo que River tiene una necesidad impostergable, que es ampliar sus terrenos deportivos. Hoy el Monumental nos queda chico para hacer las actividades que la gente quiere hacer, y no se ha adornado a los nuevos tiempos. Y tenemos que, por un lado, comprar tierras cercanas al club, cosa que cada vez es más difícil porque los terrenos que estaban en la venta se vendieron. Se han hecho grandes torres en algunos, y hay un proyecto también inmobiliario en la zona, patrocinado, según interpretan algunos, por sectores inmobiliarios y desde el gobierno de la ciudad. Con lo cual el tema se hace complejo, pero es una necesidad institucional. Perdimos la gran oportunidad cuando se vendió el terreno a Santa Cruz, donde está la universidad. Perdimos la oportunidad cuando se vendió el vínculo de fútbol oficial, está pasando el hípico, así el Vida arriba el hípico, que estaba el círculo de sub oficiales, y hoy está el club Caja, que compró un club ya hecho, y seguimos perdiendo oportunidades en la zona. Y también en el interior del país tenemos necesidad de transformar a cada día en un club deportivo, social y cultural, donde podamos tener socios que practiquen actividades diversas, y también convocar a los chicos a las prácticas del fútbol, y que sea una fuente de nuestro semillero para poder ir eligiendo a los chicos sin separarlos de la familia, ¿no? Que esto les toca esperar muchos años cuando son muy jovencitos, ¿no? Entonces, para evitar este efecto negativo, que significa venir a Buenos Aires, estar una pensión al lado de la familia, es importante que River tenga redes sociales en el interior, en cada provincia, que aprovechemos las filiales. Gente que ama al club y que vocacionalmente trabaja por el club, y tengamos un espacio para ser más socios a lo largo de la Argentina, ¿no? Y Daniel, vos hablabas de las oportunidades que perdimos, me vino a la mente, por ahí lo recordarás, algún terreno que también se o no se compró o no se quiso, bueno, no se hizo uso o no se decidió, en el barrio de Congreso, lo cual hubiera sido un enclave extraordinario para el club, ¿no? No, pero ese caso es distinto. Este fue un terreno que sí lo compró, y que se instaló el mercado de plata allá por la década del 50, y la dirigencia de River, solidaria como es nuestro club, se lo facilitó al gobierno de la ciudad para utilizar el terreno para el mercado de plata. Y lamentablemente el gobierno nacional jamás devolvió el terreno, lo estocó allá por los años 70, y le terminó pagando a River para hacer la inflación que se disfrutó en la época apenas moneda. Con lo cual existe una deuda que tiene la ciudad de Buenos Aires con River, fruto de la expropiación de aquel terreno y las migajas que pagó por algo, para que nosotros lo tengamos. Y eso es uno que los repatentes contamos poco. Debería saberlo cada hincha de arriba, y cada uno de nosotros deberíamos efectuar un reclamo a la ciudad para que nos restituya de alguna manera eso que nos quitó allá en los 70. Por eso yo hice también esto, me acordaba, sí, es cierto, esto forma parte de la historia contemporánea de nuestro club, y debería saberlo. Y digo, ya que estamos en esa de analizar de la deuda que tiene la ciudad para con River, bueno, esto se podría hacer jugar, se me ocurre, con el tema de la calle San Valiente, ¿no? Que todavía no está resuelto. Bueno, en la calle San Valiente sí nos han dado, pero siempre por plazos, no en propiedad. Y eso implica un riesgo. Si no, le puedo preguntar a nuestros vecinos del Tiro Federal,
ellos venían asentados hace mucho tiempo, no sé exactamente los años, pero desde que yo tengo memoria, acá en Udaondo y Libertador, y hoy ese terreno fue vendido, salvo el casco histórico que no se puede utilizar para el emprendimiento inmobiliario, fue vendido para que hagan torres, ¿no? Entonces, ganar el dominio del terreno es muy importante. Y eso también lo remarco con la parte de Seiza. Los terrenos de Seiza no son propiedad de River, sino que es un comodato por 99 años que el club recibió de la municipalidad de Seiza, en aquel momento ganado, que era el jefe comunal en la administración de David Pintado de nuestro club. Pero en los 99 años no estaremos ninguno de nosotros para ver qué sucede. Algún día vencerán e invertir en muchas obras en ese lote y que dentro de 99 años no sea nuestro, que obviamente es un inconveniente. Tenemos que tratar de comprar los lotes con propiedad para que las generaciones futuras no se vean obligadas a la devolución del terreno. Fíjate que la historia de River está marcada por estas situaciones. Nuestra cancha de Avenida Alvear y Tagre era un terreno alquilado y un día nos desalojaron. Y lo mismo sí, pasó con las sedes anteriores, ¿no? Ferrocarril al Pacífico, ¿no? De Buenos Aires al Pacífico. En aquel momento nos desalojaron porque había intereses inmobiliarios que suponían la existencia de un campo de fútbol en una avenida que estaba en pleno desarrollo, que es la Avenida Libertador. Incluso cuenta la historia que River, al presentar los planos para que el gobierno del municipal apruebe, hizo la entrada por la avenida Olquebral Corta, para que pareciera que no iba a afectar Libertador, pero claro, que no advirtieron las autoridades porque que no había ninguna valla, ninguna límite, la gente que estaba por la avenida Libertador, y esto motivó que protesta de los operadores inmobiliarios en aquel momento, ¿no? Esto es interesante, sí, sí. La historia de River. Por suerte tuvimos en aquel tiempo a un visionario como fue don Antonio Liberti, que cuando los terrenos del viejo hipódromo que habían quedado abandonados por la mudanza a su actual emplazamiento del hipódromo, quedó abandonado el pelote y compró una fracción muy importante de terreno. Es una pena que no haya comprado todo lo que es el barrio River también, pero imagino que habrá tenido limitaciones económicas, ¿no? Daniel, de hecho la subo porque tuvo que recurrir a un préstamo y demás. Sí, sí, claro que la subo. Sí. River, no, River compra el terreno de contado en aquel momento. Lo que sí toma un préstamo del banco hipotecario para la construcción del estadio, cuyas tres tribunas pudieron ser levantadas y faltó la tribuna Fiori. Por eso tenía forma de herradura durante muchos años. Yo no alcancé a conocer la forma de herradura, pero he visto fotos. Y finalmente, con la venta de Enrico Morfigori allá en el año 57, se cierra el estadio y quedaba pendiente una bandeja que se hace en el año 68 en ocasión del Mundial de Fútbol. Daniel, se ganó un abogado y se perdió un bandoneonista. No, creo que nunca hubiera podido tocar el bandoneón, pero bueno, esta es la historia, me imagino. Pero Troilo intentó que fueras o que aprendieras a tocar el bandoneón. El padrino de la Peña del Tango o Melomanzi de River es Aníbal Troilo, el padrinazgo que aceptó cuando mi padre allá en los 70 presidía el Departamento Cultural. Yo era muy chico, lo acompañé a mi padre a la casa de Aníbal Troilo y él me sentó en su rodilla, me puso un bandoneón y me quiso enseñar a tocar, pero reconozco que no es una habilidad que yo hubiera podido desarrollar más allá del buen maestro que tenía, ¿no?
Y me tocó a mí, sí, muchos años después, como presidiendo yo el Departamento Cultural, hacerle un homenaje a Aníbal Troilo. Tuvo su viuda presente, bueno, los honores pertinentes, y tuvimos una visita extraordinaria que fue de la Roberto Rufino, que había oportunidad, el gran cantor de tango, ¿no? Así es, el Monumental tiene un salón que se llama Aníbal Troilo. Así es, Aníbal era hincha de River, fanático, igual que tantos otros artistas. Él era uno muy amigo de la Máquina, amigo también de los hermanos Onega. Hace no mucho tiempo atrás, recuerdo haber subido a internet una foto que encontré de Aníbal Troilo, Daniel Onega y Perino Mas, porque bueno, era fanático de River, ¿no? Yo tengo para ilustrarte, antes de la final de Madrid, esa una alegría, la última, la alegría más grande que tuvimos, digo, enmarqué pidiéndole. Bueno, no le ganamos a nadie en Madrid. No, escucha, tenés razón, pero digo, enmarqué una foto del Gordo en blanco y negro que está con la Bruna y Lustó, una foto conocida, el Gordo joven y la Bruna y Lustó con la tricolor, y la tengo enmarcada y le pedí tanto a los tres, y bueno, la tengo ahí, y no me fallaron. Pero, ¿sabés qué extraño? Yo se lo comentamos en el programa muchas veces, como socio, cosas que a uno le quedan de pibe, y que creo que vos también lo viviste. ¿Sabés lo que extraño, Daniel? Extraño esos 24 de mayo, esa cena que se hacía en la confitería, donde a las 0 horas se cantaba el himno, y el himno nacional y el himno de River para festejar nuestro aniversario. Nunca más se hicieron, Daniel. Es una picardía. Porque además era una forma de mantener lo que se llamaba la familia de RPT. Uno quería que el socio, los dirigentes de aquella época, que los socios estuvieran integrados y participaran en las actividades del club. Hoy parece que, no lo digo por la actual administración, sino por las últimas administraciones, que hay una línea divisoria entre el socio y el dirigente. Vos recordarás, por todo el tiempo como socio, que Rafael Aragón tenía la presidencia del club debajo de donde hoy está Vitalicio, digamos. Sí. Donde hoy ocupa Vitalicio, entonces cualquiera de nosotros iba y le podía golpear la puerta y plantear un problema. Hoy, con el paso del tiempo, esa oficina presidencial fue llevada al primer piso, detrás de una puerta, detrás de otra, detrás de otra puerta, y el vínculo entre el presidente del club y el socio prácticamente se ha tornado ilusorio, ¿no? Pero tenemos que volver a recuperar ese contacto directo, porque en definitiva los dirigentes somos un socio con responsabilidad nada más, pero un socio más. Es más, se había instalado la frase de los allegados, bueno, de escucharla mil veces, ¿no? Digo, voy arriba. El hecho, ¿no? Decir voy arriba, ya marco la distancia, voy a donde está la dirigencia, ¿no? En el lenguaje también se marcaba, ¿no? Sí, sí, sí. Era, bueno, estas son formas de y criterios de gobernar. Que, bueno, hubo una época en que sí hubo una mezquindad con los dirigentes, yo la denunciaba en un momento. Hoy forman parte de la historia, una página negra del club, ni quiero recordar, pero tenemos que tratar de recuperar aquel contacto que había entre socios y dirigentes, porque el dirigente es uno más que nos debe representar, defender y dar explicaciones también de cada uno de sus actos, y rendir cuenta y explicarnos por qué tomó una determinada decisión y cómo invirtió cada uno de los centavos del club. Es plata nuestra, tuya, mía y de cada socio, no es plata personal. Entonces esto es importante y por eso te escucho. Sí, decía Daniel, para ir cerrando, políticamente tu agrupación,
este año va a participar de las elecciones? Nosotros estamos más preocupados hoy por hoy en elaborar un proyecto para solucionar los problemas que se han presentado inimaginables por la pandemia. De hecho, en el día de ayer hemos presentado junto a Carlos Ancione y Horacio Rongelior una nota al presidente del club para rendir un homenaje a los socios de River, que la masa societaria prácticamente en su gran mayoría, un 25%, en este año que el club estuvo cerrado, sin actividad, sin poder tener ningún tipo de beneficio, siguió pagando la cuota social y de esta manera contribuyó a que el impacto económico en el club era menor. También para bonificarle al socio que por la crisis económica no pudo afrontar la cuota social, este periodo que no pudo pagar y que sigue siendo socio, con la salvedad de no computarle ese periodo en la antigüedad de socio del club. Y también para rendirle un homenaje a aquellos socios que nos han dejado, que han padecido a lo largo de la pandemia y que por ese motivo no pudimos despedirlo como se hacía habitualmente a través de un velatorio, saludar a su familia, etcétera. Y le hemos presentado una nota con un proyecto para que en el próximo partido que se juegue del Estadio Monumental, nuestro primer equipo, por un lado, salga con la bandera, agradeciendo que a los socios han pagado la cuota social por su esfuerzo, sabemos que ha sido un gran sacrificio. Segundo, para que también importe un gasolito de lujo por los socios fallecidos. Y finalmente, bonificar en las cuotas a aquellos que no pueden pagarlo por esta crisis intentada que se ha vivido en todo el mundo. Que esperemos que tenga, y como este problema, hay otros tantos que solucionar, porque tenemos que volver a la vida normal con protocolos que garanticen que no va a haber contagio de COVID-19 dentro de la entidad, pero tenemos que tomar plena las actividades. Esto supone un gran esfuerzo. Estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de socios, agrupaciones y dirigentes sobre el punto, y ese es el problema de hoy. El tema electoral quedará postergado para fin de año, cuando se acerque. Yo no critico a quienes han lanzado una carrera política, pero creo que lo importante hoy es aportar ideas y buscar soluciones. Daniel, la verdad que ha sido un gustazo que nos hemos dado en el Ángel de River de tenerte en nuestros micrófonos. Y bueno, cuando se acerque ya, estemos cerca de las elecciones, te volveremos a molestar para que nos des su opinión. Desde ya te agradezco, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bueno, igualmente para vos, un gran abrazo para todos, para Daniel y para los oyentes. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, Daniel. Igualmente, un abrazo. Gracias.